¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de jueves de Sobre la Net. Hoy, 21 de enero del 2021, del siglo XXI, estamos en un día, la verdad es que un poco negro para el voleibol peruano. ¿Quién les habla? Es Raquel Catalina y como siempre para hacer este programa estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a toda la comunidad de Sobre la Net. Y bueno, sí, en realidad íbamos a tener un programa bastante alegre hoy día. Estábamos todos felices porque íbamos a comentar acerca de lo que pasó con la liga, de los cambios de los pases de las jugadoras. Pero el IPD decidió que el programa de hoy iba a ser sombrío y oscuro porque al parecer la Liga Nacional no puede ir. Y lamentamos comenzar así, pero así es como tenemos que comenzar. Un saludo a todas las personas que se están conectando con nosotros. Muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están mandando saludos a la transmisión. Ustedes, como saben, hacen el programa con nosotros. Sí, es un saludo. Vamos a mandar saludos específicos. No, mentira, vamos a ir saludando a la gente que se va comentando. A Ian Franco, un saludo para ti. A Lorena, a Dixiño, a Ricardo, que quiere el chisme nos carcome, dice. A José Antonio Heredia, a Germán Rosales, a Alair, a Letzito. A Randy, que nos ve desde Dominicana, para Jesús, para José Junior, para Ricardo Pinedo, Raúl Pérez, para Luis Linares, para Franz Sprott, para Justin Echevarría, Alejandro Arrieta, Carlitos Cacique, Jade, que nos manda saludos desde Francia, en fin, para toda la gente que se está comunicando, escribiéndonos sus comentarios, Marlo, Randy, que quiere que visite Dominicana, iré en algún momento, muy pronto. Pero bueno, para Karim también. Tony, estábamos contentos, teníamos toda la buena vibra de la mañana, estábamos planeando, mañana juega Ángela, mañana juega Maylaura, estábamos contentos, y de pronto nos llega esta noticia que la verdad es que hay que ser sinceros, ¿eh? Desde el martes venimos manejando esa información. No era, digamos, algo conciso, porque era como un trascendido, entonces dijimos, no vamos a alarmar a la gente por las puras, pero ya hoy fue oficial, llamaron a los clubes de emergencia a una reunión y se les dio esta noticia, la verdad es que fatídica. Sí, a ver, primero, anuncio rapidito, yo sé que todo el mundo está alterado, nosotros también estamos muy alterados, pero no insultos, por favor, no insultos, no groserías, porque ya he tenido que borrar algunos comentarios así. Todos estamos alterados, de verdad. Todos queremos meterle un puñal a ciertas personas. Pero vamos a mantenernos civilizados por lo que va, para tranquilizar las cosas. Pero sí, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado hoy día. Hoy a las 2 de la tarde hubo una reunión, por Zoom, lógicamente, con todos los clubes de la Liga Nacional, en el que se exponía que no, la Liga no iba a poder comenzar el 27 de enero. ¿Por qué? Por un montón de razones, pero específicamente, el comunicado del IPD que le da una opinión no favorable al inicio de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino 2021. ¿Cuáles son las razones por las que el IPD ha dado esta opinión no favorable? Bueno, muchas, pero ninguna específica para el voleibol. Eso es lo concreto. El IPD cita los casos de COVID en el país. Los casos, lamentablemente, las muertes por COVID en el país, el estado de emergencia en el que estamos, las nuevas regulaciones de gobierno, pero no dice una razón específica por la cual el voleibol no deba reiniciar el torneo de la Liga Nacional Superior de Voleibol. Y por eso es que estamos indignados nosotros, porque si el IPD dijera, bueno, el voleibol no va porque es uno de los deportes con más riesgo para COVID y en la última Copa Nacional hubieron 50 casos, bueno, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero no han dado ninguna razón real más allá de la situación del Perú. Es exacto, Tony, y es lo más indignante, ¿no? Porque uno entendería si, a ver, la Copa Nacional se hizo como un torneo de prueba, ¿no? Como un torneo puente, ¿te acuerdas que era el famoso nombre? Para iniciar la LNCB, ¿no? En un torneo donde se iba a evaluar qué tanto se podían respetar los protocolos, qué también podíamos manejar los casos de COVID. La verdad es que dentro de todo fue un torneo exitoso, ¿no? Más allá de que la Copa fue una pelota en una urna y todas las cosas que nos podemos haber reído, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no? O sea, perdón, en buena hora,
fue un torneo exitoso, mejor de lo que se esperaba, incluso creo yo, porque solo tuvimos que parar una vez, en solamente una ocasión, y creo que fue casi por solo un club, ¿no? Después, todo lo demás se ha manejado bien. No entiendo, y la verdad es que creo que la gente del vóley también está muy desconcertada, porque no hay una razón específica para parar el vóley. O sea, no hay un motivo por el cual el IPD le diga, mira, ¿sabes qué? La cara del señor Gino Vegas no me gusta, el vóley no va. Ya, si me hubieran dicho eso, diría, bueno, esa es la razón. Pero no hay una razón para que el IPD diga el vóley no va, porque esto es lo que está viviendo todo el Perú. Y todo el Perú está activando. Incluso el IPD tiene sus academias activas ahí en sus locales, lleno de niñitas y niñitos, y todo el mundo juega y es feliz. El fútbol activa, los gimnasios están abiertos. Todo está, digamos, intentando llevarse dentro de la normalidad. ¿Por qué el vóley no? Esa es la gran pregunta. Claro. A ver, para contestar algunas de las preguntas que están surgiendo por esto... Están diciendo que es porque el fútbol no depende del IPD y Héctor Adrián, por ejemplo, Ardian, perdón, pregunta por qué el fútbol no, por qué el fútbol sí y el vóley no, o por qué el fútbol no y el vóley sí. Bueno, el tema es el siguiente, no es que sea para una cosa sí y para otra cosa no. Todos tienen que presentar un documento de reinicio de actividades al IPD, todos los deportes en general. Porque el IPD te tiene que decir, bueno, pues ya, hemos evaluado tus protocolos, hemos evaluado la situación de tu federación, de tu liga o de lo que sea, y te vamos a dar el sí. Entonces, la Federación Peruana de Voleibol hizo exactamente esto. Voy a leer específicamente lo que dijeron. El 11 de enero enviaron desde la Federación Peruana de Voleibol al IPD un documento para la aprobación de la reactivación del torneo Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino Mayores. En este documento se presentan todos los protocolos SIS-COVID que han pasado las jugadoras y cuál es el plan para la Liga Nacional Superior de Voleibol, además de las fechas de juego, el lugar de juego y todo lo demás que involucra hacer una Liga Nacional. El 18 de enero, o sea, hace 4 días, se da la primera opinión acerca del tema, que la da... Espera, no me quiero equivocar. La da mediante oficio 025 del 2021 la DINASEP, que dice que no le da una opinión favorable a la Federación Peruana de Voleibol para comenzar la Liga Nacional porque el COVID en el Perú está grave. No voy a dar todos los números, ya dan la cifra de personas infectadas, la cifra de personas fallecidas y los nuevos reglamentos que dio el gobierno en la famosa ahora conferencia de Sagasti. Pero no dice por qué no puede el torneo de voleibol. Simplemente dicen, no es favorable. No damos una opinión favorable porque, no sé, el COVID en el país está muy mal. Exacto. Pero el COVID en el país está muy mal para todos. O sea, no para el voleibol nomás. Exacto. O sea, por ahí dicen, no, es que hay equipos que tienen casos de jugadoras con COVID. Bueno, les cuento que en todos los centros de trabajo hay casos de gente que tuvo COVID, no por eso cerraron la tienda. ¿Tá? Ya, esa no es una excusa, a mí me parece más que nada solamente para alimentar el morbo, ¿no? Entonces, no entiendo si el IPD dijera, bueno, ustedes tuvieron, ¿saben qué? Tuvieron 10 casos de jugadoras positivos de COVID y por eso no les voy a dar el ok para hacer su torneo. Estaríamos criticando, estaríamos furiosos igual, pero sería una razón. Sería una razón claro, específica para el vóley. Pero acá no me dan ninguna razón específica. O sea, no entiendo. El vóley se va a jugar sin público. No va a haber prensa que pueda asistir, ¿no? O sea, vamos a tener que cubrir desde nuestras casas. No va a haber nadie más que las jugadoras. Es como tú me lo dijiste, Tony. O sea, están diciéndole no al vóley, que el vóley no puede estar activar en un espacio que es para 6.000 personas donde van a haber solo 60. Claro. O sea, mira, a ver... Me parece que en este momento el aforo permitido para centros comerciales es 40%. Si es 60%, alguien confírmemelo, porque tú no me quedas muy claro. 40. Para Lima, sí, ya. 40. Digamos, entonces, si un centro comercial puede tener un aforo de 40%, y es 40% de personas en movimiento, ¿ah? No es que yo esté ahora y me vaya a quedar ahí en el centro comercial durante todo el tiempo y vaya a agarrar los 40%, no. ¿Por qué el voleibol
o en este caso cualquier otro deporte en un espacio para 6.000 personas no podría tener también un aforo de 40 personas. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es el problema? Si es por Vía El Salvador, Vía El Salvador es un coliseo tuyo, IPD. O sea, no es un coliseo de la federación, es un coliseo tuyo. O sea, para la foto de representación con la Federación Peruana de Voleibol sí, pero para reiniciar la liga no. Para la foto de todos los jugadores lavándose las manos en el Olivar sí, pero a la hora de hacer que las jugadoras puedan recuperar su trabajo, porque esa es su fuente de ingreso, ahí no. ¿Cuál es el problema, IPD? Me gustaría saberlo, porque no tiene ninguna razón. Y como tú misma mencionas, el IPD también está como... Bueno, tú me lo mencionabas, disculpa, antes de comenzar el programa. El IPD también se está demorando bastante con la aprobación de Gino, con la certificación de Gino como presidente. Exacto, porque no ha salido ya la resolución que da Gino como el presidente de la Federación Peruana de Vóley. Mira, estamos 21 de enero y Gino juramentó el 27 de diciembre. O el 28, pero fue un martes, no recuerdo si fue 27 o 28. Pero, fue el último día laboral del año, creo. Sí, o sea, ya estamos casi a un mes. ¿Cuándo vas a emitir esa resolución? O sea, ¿les podemos pedir que trabajen? Por favor, ¿les podemos pedir que trabajen? O sea, señores, a mí me sacan un poco de impuestos todos los meses para que ustedes estén trabajando, no para que pasen más de casi un mes y no haya una resolución que diga que ya hay un presidente en la Federación Peruana de Vóley. O sea, ¿pueden trabajar, por favor? Sí, o sea, no es dable. Y lo peor de todo, ya, no aprueban a Gino como presidente de... Bueno, no tienen que aprobarlo. No certifican a Gino como presidente de la Federación Peruana de Voleibol, pero para decirle que no a la Liga Nacional, 7 días nomás se tardaron. Primeros, así es. Claro. Récord. Trabajamos mucho. Ajá, no podemos revisar una simple, bueno, no simple, no podemos realizar una elección que está con todas las normas, exacto, pero sí podemos revisar un protocolo de seguridad en 7 días para decirle que no. Ahora, vamos a aclarar algo porque acá la gente está preguntando si se puede apelar, si se puede hacer algo, si no puede mandar algún formato. No sé si puede enviar algún formato porque todavía no ha sido reconocido por el IPD como presidente. En todo caso, tendría que mandarlo Pilar, no sé. Pero lo que ha hecho el IPD es dar una opinión no favorable. Esta opinión no favorable es lo mismo que darle de baja a la liga, no. Pero sin la opinión favorable, la liga no puede comenzar. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que cambie? Eso es un tema que Gino va a tener que resolver, y la verdad que para hacer su día número 24 en el cargo, estás resolviendo bastantes cosas, ¿no? Sí, o sea, esto es, a ver, muchos lo estamos viendo solamente por el lado de que se le ha bajado el dedo a la liga, pero acá se están matando a los clubes con esto, porque los clubes ya estaban listos para jugar, invierten plata, contratan jugadoras, están listos para salir al campo, vienen entrenando, pagan cosas, en fin, mira, Hansa ha gastado en poner todos esos cartelitos, no sé cómo se llaman, los paneles en todos lados, promocionando su equipo de vóley, y su equipo de vóley no juega. Entonces, los clubes están invirtiendo, y con esto están matando a los clubes porque los están dejando sin un centavo. ¿Entienden? Claro. Y matar a los clubes no es tan chévere como decir, ya no importa, que no haya clubes, mejor así, todas las jugadoras se van al extranjero y mejor que estén allá. No, porque ¿saben qué pasa? Son los clubes los que votan jugadoras para que en el futuro existan jugadoras que mandar al extranjero. Y si no hay clubes, no hay jugadoras. Esa es la verdad de las cosas, porque la escuelita de vóley que tiene la federación ahí con Gina, que las entrena, todas esas jugadoras vienen de clubes, no es que la federación aparecieron por arte de magia. Entonces, si matas a los clubes de esta manera, estás matando el voleibol peruano. Esa es la verdad. Claro. Nosotros no somos partidarios de que se haga ciberbullying a nadie, pero muchos de los comentarios en este momento son de que hay que hacer tendencia en Twitter, hay que hacer tendencia en Facebook, que el IPD se entere de lo muy molestos que estamos. Y yo creo que sí, ¿eh? O sea, no puede ser que el IPD simplemente por el hecho de que haya COVID en el país, que hay COVID en todo el mundo, no le dé permiso a la Federación Peruana de Voleibol específicamente para comenzar su torneo. Porque al fútbol sí, a las eliminatorias sí, al concierto que va a ocurrir en unos días también, pero al vóley no. A un deporte que
no es de contacto, porque en ningún momento se tocan las jugadoras de un club, de un equipo con otro equipo, no. Y también el tema justo de lo que mencionabas, de las jugadoras que se van al extranjero, porque muchos estaban diciendo, acá justo están diciendo, y si las jugadoras se van al extranjero, si se cancela la liga, uno que ahorita es bien difícil que todas salgan, porque... O sea, es muy difícil, ¿no? A ver, vuelos, pasajes, coordinación, equipos que puedan todavía tener jugadoras, porque ya se ha cerrado la contratación de jugadoras extranjeras en muchos lados. Es otro tema, las jugadoras extranjeras que están acá, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Qué va a pasar con las dos cubanas de Hamza? ¿Qué va a pasar con Tania Costa? ¿Qué va a pasar con Melissa Rangel en Rebaza? Con, no sé, con, bueno, las chicas de Venezuela que también que están acá, pero que también es su fuente de ingreso, pues, ¿qué va a pasar con ellas? Mira, y no solamente eso, sino con las que no han llegado, ¿qué les va a decir el club? Espérame porque la liga no va a empezar, viene otra oferta para ella y la toma, y ese club se quedó en el aire. O le pagas para que no se vaya a otro club, y te arriesgas a que de repente la liga nunca empiece o que ella no pueda venir y que tú le estuviste pagando 2 meses por nada. O sea, es realmente, lo que han hecho es, de verdad, es increíble, es inaudito. Esa es la verdad. Sí, siento que es darle vueltas a este tema, ¿ya? Pero el tema es la no razón, el sin razón, al no tener una razón específica para decirle al voleibol que no. No sé, que la pelota de voleibol, porque el cuero de la pelota de voleibol tiene una posibilidad más alta de que se agarre el COVID, no sé, cualquier cosa. Pero no esto de lo que están haciendo. A ver, vamos a leer algunos comentarios de lo que están poniendo. Tendencia en Twitter, nos preguntan cuál sería la tendencia. No sé, a ver, piensen, ¿cuál podría ser el hashtag o tendencia que podríamos promocionar en Twitter. Mira, yo solo digo que el EPE hace esto con el vóley, pero no se atrevería a hacerlo con el fútbol, porque realmente en redes explotaría así, pero mal. Son capaces de meterse a Palacio y sacar a Sagasti, a cuchillarlo, a San Martín también, o sea, son capaces de todo. Sí, o sea, no creen que el voleibol puede, ya, pues ahí vamos a ver que la gente del voleibol toda se una. Porque esta sí es una oportunidad para que nos unamos todos. Prensa, público, todos los stakeholders, jugadoras, clubes, dirigentes, la federación, los enemigos que se odian todos los días, los clubes que están peleados todos los días, todos, únanse, unámonos todos para decirle al IPD, ¿qué pasa, IPD? ¿Cómo se te ocurre dar una opinión no favorable sin razón a la Liga Nacional Superior de Voleibol? Danos una razón, cualquiera, la que sea, no sé, que ya se me acabaron las razones, pero es que no tiene ningún tipo de sentido. Por ahí dicen, hashtag IPD contra el vóley o IPD no mates el vóley. A mí me gusta IPD no mates al vóley, al vóley. Me gusta a mí también. Por hasta acá que han puesto IPD contra el vóley. Hasta que la Federación Peruana de Voleibol no ponga un hashtag ellos, ¿ah? Porque en el momento en el que la Federación Peruana de Voleibol o un medio oficial de la Federación ponga un hashtag en contra del IPD, si es que lo hacen, ahí los apoyamos todos a ellos. Pero mientras tanto, hay que hacer bulla nosotros para que el IPD sepa que no estamos de acuerdo con esto. Porque no tiene sentido, no tiene sentido. O sea, yo creo que son larguísimas para el MOL. Mira, acá Gianfranco nos pone, un saludo para Gianfranco. Pensé que con la salida de Pilar González el vóley mejoraría, pero ahora el IPD parece que la reemplazó. No, y la reemplazó, pero 3 veces más, ¿ah? Porque esto es realmente matar el vóley. Es realmente matar el vóley, ¿ah? Claro, porque, a ver, el tema con la Liga Nacional es que los clubes son el núcleo del voleibol. Exacto. Los clubes son el núcleo de las ligas. Son los que tienen afiliados a las jugadoras, son los que mantienen las competencias vivas. La federación sí, pone los torneos y pone todo lo demás, pero son los clubes los que mantienen vivos al voleibol y los que sacan jugadoras, porque ellos se encargan de buscar jugadoras, se encargan de hacer academias, se encargan de hacer voleibol. Si tú a los clubes les dices que todo el dinero que han gastado para que puedan activar una liga, que no tendría razón para no jugarse, porque no se ha presentado hasta ahora ningún caso grave, pero así grave, que le diga al IPD, bueno, el voleibol no va. Entonces, ¿estás matando al voleibol por...? No sé, de verdad no sé. No sé cuál es la razón. Yo tampoco entiendo. Mira, Tony, a ver, casos de COVID se iban a dar, porque se han dado en todos lados.
Hoy día nada más creo que salió la noticia de que en Osasco ya eran 11 con COVID, ¿no? Entonces, es realmente, va a pasar. O sea, está pasando en las ligas más competitivas del mundo, ha pasado en Italia, ha pasado en Rusia, pasa en todos lados, en Polonia, en Brasil. ¿Va a pasar en Perú? Seguramente que sí, seguramente que iba a pasar, pero tenemos que seguir porque realmente esta es nuestra nueva normalidad. Esa es la verdad. Estamos aprendiendo a convivir con este bicho y así como a todos los demás les han dado la oportunidad de respirar en medio de esta pandemia, económicamente hablando, el voleibol también tiene derecho a eso. No puede ser que se esté matando la materia prima del voleibol, que es las jugadoras también, porque no va a faltar en algún momento un club que les diga, no te puedo seguir pagando porque no activamos en todo el año, se me fueron los sponsors y no tengo cómo pagarte. Y cada vez hay menos clubes. Entonces, realmente se está matando todo lo que se ha construido en estos años. Nos estamos quedando en la nada. Es muy grave. Sí, es realmente muy grave. Vamos a quiero hablar un poco de qué es lo que hubiese pasado si no hubiese salido esta resolución. Porque de todas maneras se iban a hacer algún tipo de reestructuración para la Liga Nacional. Ya se había postergado una semana por el tema de que se había cambiado las regulaciones de gobierno en el mensaje de Sagasti y tenía que comenzar este 27. Luego, por todo este tema que ha pasado, se habló de que se tenía que postergar hasta febrero, hasta finales de febrero, ni siquiera, o inicios de marzo. Entonces, esto a mí me prueba una sola cosa con el tema del IPD. El IPD no tiene la más mínima idea de cómo funciona el calendario internacional de voleibol, o peor, tiene idea de cómo funciona y quiere matarnos de frente. Porque el 15 de abril es el último día que ha dado la Federación Internacional de Voleibol permiso para que se juegue el calendario de ligas. Todo lo que se juegue después del 15 de abril no es oficial de la Federación Internacional de Voleibol. Entonces, si el IPD está diciendo, bueno, comiencen en marzo, ¿qué quiere? Que se haga una liga de, no sé, 2 semanas, con 9 clubes. O 10, bueno, porque en este caso sí llegaría a Depor, probablemente. ¿O quieren tanto a Depor que están esperando? No, yo ya entendí, ya la razón es porque quieren que juegue Deportivo Alianza. Por eso están retrasando todo. No puede ser, no lo creo. De verdad que no. Pero sí, pues, o sea, bueno, Depor podría jugar, ¿eh? Si activa todo y si el IPD decide darle al voleibol el sí. Qué suerte. Pero ya. De verdad que qué suerte tienen. Pero ya, bueno, entonces. Bajo la programación se tendría que comenzar la liga en marzo, o sea, se tendría que hacer una nueva programación para que la liga dure un máximo de 6 semanas. ¿Y de verdad crees que es rentable para la Federación Peruana de Voleibol hacer un torneo de solo 6 semanas y para los clubes hacer una contratación de al menos 24 jugadoras y 2 jugadoras extranjeras por un periodo de 4 meses para jugar 6 semanas? ¿Les parece lógico? A mí no. O sea, no hay que hacer un... Y siempre, Tony, siempre hablamos de que muchas veces la Federación Peruana de Voleibol o los dirigentes de la federación son poco atinados, ¿no? Como que sacan ideas tontas o que sus decisiones no son las mejores ni las más favorables para el vole. Pero el IPD, la verdad es que esa gente nos terminó de matar, ¿eh? O sea, lo que nunca había visto tan mala decisión. O sea, es increíble. O sea, por eso es que el deporte peruano está como está, porque realmente la gente que maneja el deporte en nuestro país no tiene idea de lo que hace. Esa es la verdad. Sí. Mira, y el IPD, nosotros los últimos años nos hemos puesto como que en un lado medio neutral con ellos porque había una pelea chiquita entre la Federación Peruana de Voleibol y el IPD, que tú no me das coliseo, que tú no me diste, que tú tocaste la puerta y solo hablaste con el portero, ya. Bueno, pero ahora, ¿cuál es el problema? Realmente, ¿cuál es el problema? Para las personas que quieran leerlo, por si acaso, la resolución es la 093-2021 del DINADAF. Si lo buscan así en Google va a aparecer, 093-2021 del DINADAF, para que puedan leer exactamente todo lo que se dice específicamente. Pero les aseguro, así, que lo único que dice es que el voleibol no va por una opinión no favorable porque en el Perú hay 1 millón y tanto de casos y hay tantos casos de fallecidos en el país. Eso es.
¿Tienes el link, Tony? ¿Por qué no lo pones en los comentarios? Así la gente puede descargarlo. Claro, pon el comentario y fíjalo. Ahí lo vamos a poner para que todos puedan indignarse tanto como nosotros. Porque realmente no, esto no es que lo estamos inventando. Está el documento. O sea, no es que... Incluso van a ver palabras que ha usado Tony, literalmente, que ellos ponían de la solicitud de aprobación del protocolo. ¿Dónde está? La que más me gustó es opinión no favorable. Esa es la que más me gustó, porque es una manera... Sí, poética de decir, no, ¿sabes qué? La liga no va. No, todos a su casa, a mí no me fastidies. Oye, pero el fútbol va. Bueno, sí, pero tú no. O sea, tú no. A ver. Pero el fútbol mueve masas, el voleibol también mueve masas, ¿sabes? Por si acaso, o sea, por si acaso, ¿eh? Si quieren hablar de voleibol, yo sé que no nos gusta recordar Seúl, pero ahí estaba Seúl. Y en el momento en el que el voleibol se ve en problema, todo el público va a ir en contra. Todo el público. A ver, ya. Voy a entrar a la página del IPD, así que voy a desconectarme un ratito. Ahorita vengo. O sea, estoy acá, pero... Sí. Está bien, Tony, sí, es por el bien colectivo de la gente que está viendo el programa. Muchas gracias, por cierto, a más de 170 personas que están conectadas hoy día con nosotros y por haber, estar colaborando con sus comentarios. De verdad, me da mucha pena. Acá pone en el IP, ponen si está Pilar en el IP. No la soltamos a la señora, ¿no? No la soltamos. Ya se fue la señora, de repente, no sé, estarán en Iquitos, 10 Iquitos. Pero no, la gente no la va a olvidar nunca. Eso es importante también, te van a recordar, Pilar. Pero bueno. No creo que tenga nada que ver con ella esta vez. No, esta vez ya es algo cómico, ¿no? En fin, estamos muy molestos con el IPD, en resumen, no tiene sentido la forma en la que anulan el vóley. O sea, entiendo si quieren anular el vóley, si no quieren que se juegue, pero dennos razones válidas, ¿no? Aunque sea como para criticarlos no tan duro como lo estamos haciendo. ¿No? En fin, acá están poniendo Sagasti, ¿no? Sagasti dio las medidas, pero no dio nada específico para el vóley. Lo del vóley lo ha sacado de su cabeza, el IPD, de sus fantasmas. En fin, lamentable lo que está pasando. Esto es muy grave, gente, porque ya recuerden que ya producto de la pandemia hemos perdido más de un club. Y sin contar todos los que deben estar desapareciendo. En la intermedia también. O sea, son muchísimas cosas. En la liga de base. Así es. Bueno, acá nos pregunta Nano González, a que le mando saludo. Ida suelta. Si hacen un torneo de vóley playa a nivel de clubes, dúos o cuartetos como Italia, podría ser también, pero ¿lo aprobarán? ¿Lo aprobarán? O sea, el problema acá es que todo el mundo necesita una aprobación del IPD, no sé específicamente de qué pedazo del IPD, me parece que es de la DINASEP, que es la Dirección Nacional de Asistencia Biomédica al Deportista, específicamente. Pero no tengo idea. Acá hay tres organismos involucrados, la DINASEP, la DINADAF, que es la Dirección Nacional de Deporte Afiliado, que también ha dicho que no, y el IPD, en general. Sí. Pero bueno, en fin, gente, cada vez que vemos estas noticias que saca el IPD, nos damos cuenta de que no solamente hay un montón de cosas que hacer por el vóley, hay un montón de cosas que hacer por el deporte nacional en general, ¿no? Porque estas cosas indignan mucho. Mientras en todos los países se está haciendo todo lo posible, todo lo que esté al alcance de las manos y los brazos y los hombros para poder reactivar los deportes, acá se cortan las alas totalmente, o sea, nos están dejando mancos, y eso en el vóley, como se darán cuenta, es muy grave. Estar mancos en el vóley es muy grave. En fin, eso no es algo específico, digamos, ustedes entienden, es como un juego de palabras, ¿no? Pero bueno. Ya, voy a decir algo de esto, o sea, de lo que estaba buscando. El problema con el link del oficio es que el oficio aparece en un flash de la página del IPD. Así que no tengo un link específico, pero les voy a poner específicamente la página donde pueden buscarlo, que es la lista de certificados digitales del IPD. Si ahí buscan el 093-2021-DINADAF, les va a aparecer. Pero no puedo pasar el link específico porque es un flash. No sé si me entiendo. O sea, cuando lo abro, simplemente aparece el S en la pantalla y no el coso. Pero ya, ahí lo estoy mandando.
Acá Ian Franco nos pone, si el voleibol hubiera clasificado a Tokio, ahí sí le darían todo, ahí se ve el apoyo. Lamentablemente sí, acá en Perú primero tienes que clasificar y luego te dan el apoyo, o sea, es ridículo. Bueno, aunque el voleibol se le ha dado apoyo siempre, el voleibol debería haber clasificado, o sea, es la verdad. Si el IPD de repente está molesto con el voleibol por alguna razón, puede que sea porque es uno de los deportes que más dinero recibe y menos medallas ha dado, pues, ¿no? Pero no es una razón para cancelarnos la liga, por si acaso, ¿eh? En fin. Claro, acá es un tema del huevo y la gallina con el apoyo al deportista. ¿Qué viene primero, la medalla o el apoyo al deportista? O sea, el apoyo al deportista va primero, ¿ah? Porque si no, ¿cómo te traen medalla? En Colombia, esto es un estudio real, en Colombia hicieron un estudio de cuánto le costó a cada uno de los deportistas obtener una medalla en Londres 2012, que fue una cosecha histórica para Colombia. Y a cada uno de los deportistas, ¿ah? No colectivos, deportistas, se invirtió 1 millón de la moneda colombiana para poder hacer que ese deportista llegara solamente a obtener una medalla. No de oro, no de plata, no de bronce, medalla en general. Y este millón involucraba apoyo de pasajes, apoyo de comida, apoyo de campeonatos, pagar los campeonatos de los deportistas en el extranjero, pagar los campeonatos de los deportistas acá, bueno, en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, el IPD, o bueno, el organismo que se encargue de esto, le da una cantidad de apoyo al deporte, dependiendo de lo que el deporte va a hacer en el año. No específicamente para que el deporte se desarrolle y luego traiga cosas, que es como yo creo que debería estar. Así es, no, así debería ser, Tony, esa es la verdad de las cosas. Y acá, lamentablemente, es un círculo vicioso, ¿no? Vivimos siempre con un poco de ilusiones, nos emocionaron los Juegos Panamericanos, pensamos que podíamos hacer más cosas, pero luego vienen estas decisiones que realmente lo único que hacen es tirar barro al avance que se puede tener, o en el caso del vóley, el avance que quiere hacer, ¿no? Es muy, muy difícil, es realmente caótico lo que estamos viviendo. Pero bueno. Muchas gracias a Nano, que acaba de ponernos el link directo. Para todas las personas, el link gigantesco que ha puesto no es un virus, es el link de descarga del oficio 093-2021. Muchas gracias, Nano. Y por acá también están comentando que hay que unirnos todos, Vive Voley, somos conexión. Sí, todos estamos en esto, todos somos pro voleibol. No creo que haya nadie que sea anti-voley aquí. Yo no me junto con nadie, Tony, tú sabes, yo soy una persona, una ermitaña, no me junto. Sí, por favor, no sale la transmisión. No, mentira, no te creemos. Pero sí, bueno, la verdad es que no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué pensar, no. Estamos muy mortificados. Sí, es mucho, es un tema, Bueno, Tony, vamos a también a comentar otras cosas porque, bueno, no todo ha sido, digamos, en realidad todo ha sido malo porque ya esto nos amargó el día a todos, pero bueno, hay algunas cosas que comentar que son importantes, ¿no? Habíamos comentado acerca de las jugadoras que mañana tienen actividad. Ángela Leyva estaría cerca a debutar con el Yenisei Krasnoyarsk de Rusia. Mañana tiene el primer partido, el que se debió jugar, el que fue suspendido por tema de COVID, contra el equipo de Rangel, ¿no? La mexicana, por si acaso es la mexicana, ¿eh? Porque después vi un comentario por ahí que decían la colombiana Andrea Rangel, habían puesto, no, es mexicana ella. Pero bueno, es el primer partido, ellos contra el equipo de Chelyabinsk. Realmente esperamos el duelo de latinas. Vi unos entrenamientos por las historias de Twitter del club, de Instagram del club, y Angelita no estaba en el equipo titular, entrenando con el equipo titular, estaba en el equipo suplente, pero ojalá que pueda estar aunque sea en la lista mañana, para ver si la podemos ver aunque sea un momento. Mira, esta vez estoy con un 98% de seguridad que se iba a jugar por una razón. Porque si en este momento van al Instagram de Ángela Leyva y van a la trasantepenúltima historia, más o menos, Ángela dice, mañana hay partido. Y vamos, Ángela, por favor. Y es la primera vez que lo dice, ¿no? Es la primera vez que lo dice, porque hasta ahora no había dicho, mañana hay partido, o mañana jugamos, o mañana tenemos juego. Pero ahora sí, ha dicho específicamente, mañana hay partido.
Y también hizo un comentario acerca de lo muy despeinada que queda después de los entrenamientos. ¿Y sabes qué? Eso significa que entrenó duro. Porque si terminas el entrenamiento y no estás despeinada, no entrenaste bien. Pero ya, eso a mí me dice que Ángela Leyva sí va a jugar. Así que mañana no es tan difícil. Mañana es a las 7 de la mañana. O sea, eso se puede. No es a las 5 de la mañana, como la otra vez. Yo me levanto a las 8 normalmente. Mentira. Bueno, a las 8 normalmente abro un ojo. Pero voy a tratar de levantarme temprano para ver este partido. Si no, lo veré en diferido. Pero sí, a ver, ¿qué podemos decir de este duelo? Yenisei se lo puede llevar, ¿eh? Esa es la verdad. Creo que es un partido muy parejo, pese a que el Metar está jugando, digamos, un poco mejor en el acumulado de partidos. Rangel está mucho más asentada en el equipo y todo. Rangel es todo lo que tiene, ¿no? Es el 90% del volumen ofensivo de ese equipo. Y Yenisei tiene un poquito más de piezas. Eso es lo que te iba a decir. O sea, yo, en los últimos reportes que tenía del Dinamo Metar, ¿qué es el Chelyabinsk, por si acaso, para las personas que dicen que dicen que no entienden qué es lo que está pasando? Es el mismo club. Es el mismo club, solo que el Chelyabinsk es la ciudad. Entonces, a veces le digo el Chelyabinsk. Es que tengo que vanagloriarme lo que sé. Y también porque en algunas live scores sale el Chelyabinsk, pues, y no Dinamo Metar. A mí también me pasó, yo también me confundí y luego le dije a Raquel y Raquel me cacheteó virtualmente. ¿Cómo no vas a saber? en los últimos reportes que había visto decía Andrea Rangel, 29 puntos, 30 puntos, 27 puntos, pero, o sea, ¿no hay otra? ¿Alguien más juega en ese equipo? Claro, o sea, están jugando lo coreano, o sea, defensa armado Rangel, defensa armado Rangel, defensa armado Rangel, ¿cómo funciona esto? Pero ya, lo interesante va a ser que justamente Ángela Leyva se va a enfrentar a Andrea Rangel, va a ser un duelo de latinas, y un duelo de latinas que se conocen de la Copa Panamericana, que es algo importante para nosotros. Sí. La mejor opuesta de la Copa Panamericana 2017 contra la mejor opuesta de 2018, la mayor anotadora de una contra la mayor anotadora de otra. Ya, ahí, vamos a pelearnos por eso. Y... las 7 de la mañana no es tan difícil, ¿eh? A esa hora yo sé que la neblina todavía no te deja ver ni un dedo delante tuyo, pero podemos ver a Ángela Leyva. Bueno, hagamos un resumen de cómo va un poco el equipo del Yenisei, que perdió su último partido contra el Esparta, que es un equipo recién ascendido, por 3-2. Eso sí, Rangel se marcó 30 puntos en ese partido, ¿no? Entonces, realmente llega un poquito más cansado, ¿eh? Si lo queremos ver así por un punto de vista de, ay, cómo llega el Metar, un poquito más cansado. Bien, va a viajar el equipo de Ángela, es el que lo va a recibir las dos fechas, así que va a jugar de local y eso es bastante bueno por un tema de coliseo, de cómo te sientes el ambiente, y creo que ya va a haber público para el partido, ¿eh? Creo que ya habían habilitado el acceso al público en la ciudad de Krasnoyarsk. Sí, justo estaba viendo el Instagram del Yenisei y decía, el primer partido con público, así que vamos a ver cómo les va. Sí. Ve, Rusia está haciendo partidos con público y acá cancelamos un partido sin público. Cancelamos una liga sin público. Tony, ayer todas las del Dinamo de Kazán, Samantha Fabri, Bricio, Starce, se han ido a ver el hockey. Se han ido a ver un partido de hockey. Entonces, de verdad, acá estamos haciendo problema por algo que no va. La verdad es que no va. Sí, o sea, es que, vea, vamos a otro tema. Eso es el tema con Angelita Leyva mañana a las 7 de la mañana. Para las personas que están acostumbradas a levantarse a las 11, madruguen. Para las personas que estamos acostumbradas a despertarnos a las 6 de la mañana porque trabajamos a esa hora, pues podemos verlo. Para las personas que despiertan a la 1 de la tarde porque, bueno, no sé. Pero ya. 98, 99% seguro que mañana Angelita sí, al menos va a estar en la nómina, al menos la vamos a poder ver ahí, y yo creo que en algún momento del partido debe entrar si está en la nómina. Te apostaría, Tony, en este momento a que no va a ser así, que Ángela nuevamente no va a salir en la nómina, pero ¿sabes qué? No quiero perder, y creo fielmente que mañana es el día, de Ángela. Estamos a casi 12 horas del partido, así que gente, ya vayan contando los minutos. ¿Puedo creer que Ángela esté cerca de jugar en Rusia su primer partido? ¡Qué emoción! Sí, a ver, ya, este comentario. Diego, como dice Diego Jo, como dice Angelita Leyva, Dios mediante. Y sí, tal cual, Dios mediante. Dios mediante, Ángela, que no va a jugar.
No, hay un, creo que fue Evole que puso Dicker fan de Ángela Leiva sin decir que... No, los comentarios muy graciosos, gente. No los voy a repetir porque, bueno, era muy gracioso, pero... No, publicidad de Evole. No, un saludo para Nano. Nano, ¿cuándo vuelve tu programa, si acaso? Es cierto, Nano, ¿cuándo vuelve tu programa? Te estamos extrañando también. Así es. Pero bueno, así es, gente, esperemos que juegue Ángela Leiva. Tony, ¿tienes comentarios para leer algo que quieras compartir con la gente? ¿Con la gente? Con la gente. Mira, la gran mayoría de comentarios en este momento está apoyando espiritual, energética y genkidamamente a que Ángela juegue mañana. Genial. Sí. Genial. Y bueno, algunos de la guerra entre peruanos y mexicanos está viviendo aquí. No es que haya mexicanos en los comentarios, pero igual, los peruanos somos así, nos vamos a pelear. Me encanta México, amiga, me encanta México. Y además siguen mucho Previous Volley. Tengo un público más leal de México. Mentira. También tengo un público leal. Obvio, por Bricio, porque la están siguiendo mucho. Y bueno, en fin. Tony, también Maylaura estaría próxima a jugar mañana, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo está su situación? Porque el día lunes nos dejaste a todos un poco mortificados. Sí, ya, a ver. Ya está firmado su transfer, ya. Vamos. El lunes todavía faltaba una firma. Y no es la firma que pensaba, ¿no? Yo también pensaba que faltaba la firma de la Federación Internacional de Voleibol, pero después me confirmaban que no, que faltaba la firma de una federación. La turca, la peruana, pero las cosas que firmaron. Así bueno. Que... Ahora sí ya Maguilabra tiene todo listo para poder jugar. Y prueba de que un transfer se puede hacer tranquilamente en 2 días. Sí. De verdad, no hay que hacerla tan larga. Pero sí, Maguilabra ya está lista para poder debutar con el Turquoise. No sé exactamente cómo. No, Turquoise no era. Ah, Turquoise es su equipo, pero va a jugar contra el Volu. Sí, juegan contra el Volu, que es el equipo que está número 1 en la tabla en este momento. El equipo de Maguilaura en este momento está antepenúltimo en la tabla y tiene que salir de ese lugar porque bajan 3. En este momento hay uno de esos equipos que no está jugando nada, que está perdiendo por walkover todo. No estoy seguro si es porque por COVID no se presentaron o simplemente no se presentaron en general, pero ahí es donde baja uno. Así que el equipo de Maguilaura tiene que solamente vencer a 2 más. Felizmente está por encima de los 2 últimos, pero todavía tiene que alejarse de esa situación. Y me parece que va a ser una buena experiencia para comenzar para Maguilaura, porque no tiene nada que perder, realmente. O sea, está ahí simplemente para sumar lo que pueda. Ahora, qué buena oportunidad de Maguilaura. Ojalá la podamos ver mañana. Lo comentamos un poco el lunes. Su salida, digamos, de la liga local hacia una liga extranjera, algo que se pedía hace mucho tiempo. Y creo que Maggie la primera oportunidad que tuvo la tomó, ¿eh? Y dicen que también estaba con Portugal y todo eso, pero finalmente se ha decidido por esta liga, digamos, la segunda liga de Turquía. Creo que ha sido una decisión bastante buena, en eso sí ha sido muy bien asesorada, pero ojalá pueda mantenerse. Eso es lo más importante para mí, creo ahora, es que pueda continuar jugando fuera. Sí. Acá Stellar Avellaneda nos dice que juega justamente contra el puntero del grupo B, el Volu BLD. Muchas gracias a todas las personas que nos apoyan con los comentarios. Muchísimas gracias a las 175 personas que nos están viendo en este momento. También están preguntando por la jugadora de Portugal, en vista que no es Maguilaura. Germán, te cuento que la jugadora que se va a Portugal en este momento está hablando de hacer un sorteo en sus redes sociales. Ya, nada más. ¿Ya lo dije? O participar. Sí. No lo sé, pero para creo todas las personas, si ves el programa pasado ya lo dijimos ya, o sea, ya lo dijimos con casi, con todo y nombre, pero hasta que no ponga una información oficial ella o el club, lo vamos a respetar. Pero el club al que se va, para todas las personas que quieran stalkearlo, es el AJM FC Porto, así, búsquenlo, AJM espacio FC espacio Porto. Síganlo, y eventualmente, en algún momento, revelarán quién es la jugadora peruana que se va por allá. ¿Sabes qué me da risa? Que el otro día me pusiste ese nombre en el WhatsApp. No sé por qué, de la nada, me manda solamente el nombre, ¿eh? Me pone y me manda el mensaje. Y yo, ¿qué pasa contigo? Y dije, ¿qué es esto, Tony? ¿Por qué me mandas eso tan temprano? Y Tony, no, es el club al que va a ir tal jugadora. No sé. Ah, ya, pero Tony, con algo más, no pongo solo el nombre.
Ah, pero ¿te acuerdas cuando te mandé el nombre completo del club al que se iba Maguilaura? Ah, no, ahí sí, yo dije, Tony, por favor, ¿qué pasó? ¿Tu gato pasó por el teclado de tu celular o algo? Es cierto, porque ya, el Turquoise Ceramic, ya me acordé, Turquoise Ceramic de Maguilaura tiene un nombre que es como de 6 o 7 palabras. Y de verdad, si tú lo ves, parece que fuera un gato pasó por encima de la laptop. Es más, pensamos comenzar a jugar un juego de, ¿qué es? ¿Mi gato pasó por la laptop o el nombre de un club turco? Pero creo que es este, es un como un, mira, dice que es un technical college, o sea, es como una universidad o algo así de allá, que creo que tiene un club de vóley. Bueno, creo no, tiene un club de vóley. Pero sí, me parece que es más que eso. Porque si te das cuenta, la mayoría de nombres tiene nombres de universidades o de escuelas o algo así allá. Entonces, me parece que es más de eso. Mira, por ejemplo, está el Estudiantes de Tech de Ankara College. Por acá hay otro también. Bueno, no los encuentro. Y también está Tienda de Seguros. Una cosa impresionante. El vóley allá es un furor, ¿eh? Sí, lo bueno es que dentro de esa liga y dentro de la liga en general de Turquía, hay equipos que son subequipos o equipos menores de clubes turcos que están en la primera división. Entonces, por ahí va a ser donde le pongan el ojo a Maguilaura, porque van a decir, ah, mira, esta jugadora recibe bien, ataca bien, es alta, es de Perú, Perú alguna vez fue algo en el mundo. Luego revisan su perfil, ¿no? Ah, mira, jugó tantos Grand Prix, jugó tantas Copas Panamericanas, fue la mejor punta de tanto. Ah, ya, contratémosla. Así es como se tiene que mover un poquito Maguilaura internacionalmente. Porque la diferencia, por ejemplo, cuando Ángela salió en su primera experiencia internacional, es que Ángela salió sola. No había nadie más. En este momento, Maguilaura está saliendo, pero hay ya más de 10 jugadoras afuera. Entonces, Perú en el mundo ya tiene, ya suena. Así es. Mira, acá Jonathan nos pregunta, ¿entonces es la Liga 2 o la Liga 1 de Turquía? Eso también lo expliqué en otro programa, pero lo voy a volver a explicar. Ustedes ven que el nombre dice Liga A1, pero es porque la Liga A1 en Turquía es la segunda división, porque la primera división es la Liga de las Sultanas y el nombre del auspiciador. Liga de las Sultanas y luego viene Liga A1, que es la segunda división. Es por eso que a veces se crea un poco de confusión. Gianfranco dice que los nombres de clubes turcos suenan bonitos. Bueno, bueno, acá también Randy nos pone, yo veo algunos juegos de la Liga Turca a Gaila jugando contra Ebe Mejía. No sabía que Gaila estaba en la primera de Turquía, porque Ebe sí estaba en la primera, ¿no? Mira, claro. Gaila está en un club de la segunda división, o sea, la división sí. Que va a jugar Maguilaura, que es la Liga 1. Ya, gracias Momemome por decirme que el FPV acaba de soltar un comunicado. Voy ahorita. Vamos inmediatamente transportándonos, Tony, hacia el Facebook de la Federación. Yo no voy porque ya estoy acá. No, mentira, se voy a ir. No es tanto, es una nota informativa que dice que la Federación Peruana de Voleibol comunica a la opinión pública en general que la Liga Nacional Superior de Voleibol no iniciará en la fecha prevista. Los miembros de la directiva se encuentran en constante reunión con el Instituto Peruano del Deporte, clubes, sponsors y demás actores involucrados con respecto a ese torneo. El FPV convocará una reunión de prensa para brindar pormenores acerca de esta situación. O sea, algo van a hacer, porque no creo que simplemente dirían que se están comunicando y que están haciendo reuniones y que están haciendo cosas para decir que no van a hacer nada. No, con este comunicado queda claro que la federación no se ha quedado de brazos cruzados con respecto a lo que ha pasado, ¿eh? Porque hay muchos que ponen, que me han pasado por ahí, leí algunos comentarios, ¿por qué la federación no hace nada? Que no sé, mira, con esto ya... un poco si van a brindar como que una reunión con los medios de prensa, si se está convocando, es porque la FPV va a dar su versión de los hechos, ¿ah? O sea, esta se huele a bronca, como cuando se pelearon con el Comité Olímpico. Uy, sí, no, pero esto me parece una bronca en la que el pueblo está con la federación. Sí. A ver, gracias a Taylor Avellaneda que dice que Gaila está en segunda, sí, y está en el grupo B, donde se encuentra Maggie, con el co-líder. Ahora, Maggie está llegando para la segunda ronda de partidos. Ya se jugó la primera ronda, ahora van a jugar la segunda. Así que, sí, ya, primero la primera, segunda, sí, no sé. Pero, sí, lo siento.
Pero ya, significa que sí se enfrentaría a Gaila. Y sería un duelo de dos chicas de la agencia Topstar. Que aparentemente es la cosa, las dos palabras favoritas de todos los fanáticos del voleibol esta temporada. Agencia Topstar y transfer. Las búsquedas más, digamos, más realizadas en Google este año, en lo que va de enero. Transfer y Topstar. Sí. A ver, la Liga, me gusta que la Liga juegue. Gracias a todas las personas que nos están comentando. Germán Rosales dice, bien hecho que se haga una reunión con la prensa y que se vaya a hacer un comunicado de la FPB. Momemome, gracias por avisarnos de lo del FPB, porque no, la verdad es que no nos habríamos dado cuenta. Al toque fuimos por la información que nos diste. Mira, acá Enrique Vera pone, la Liga de las Sultanas es como la Premier League de Inglaterra en el fútbol, tal cual, Enrique Vera. Para Randy, que pone, bueno, me equivoqué, por el comentario de Gaila, tranquilo, nosotros también nos equivocamos todo el tiempo, la gente nos corrige acá en vivo, un papelón así, ¿no? Sí, sí, el problema no es equivocarse, todo el mundo se equivoca, el problema es equivocarte, darte cuenta y pretender que estuviste bien. Sí, ese es el gran problema, ¿no? Como las mujeres cuando somos tercas. No voy a responder ese comentario porque me ganaría problemas. Sí, pero eso es lo que va a pasar. Así que probablemente, mira, dos de las jugadoras que tenían más proyección y que son campeonas sudamericanas de 2012 de menores, van a debutar en el, bueno, Ángela no en el extranjero, pero sí en una liga muy importante, y Maguilaura, su primera experiencia en el extranjero, en la misma semana. Y qué bueno, de verdad, qué bueno por el voleibol peruano en general, porque todo lo que aprendan allá lo van a traer acá. Así es. Y si en algún momento llegan a jugar la liga de vuelta, ¿ustedes se acuerdan de la primera temporada que Milagros Muy regresó de Italia? Era otra cosa. 2012-13, sí. Era una extranjera más. Sí. Así es. Pero bueno, Tony, se nos va acabando el programa. Te cuento algunos rumores. Parece que ya es oficial que el técnico Manzanti, Davide Manzanti, que es el entrenador de la selección italiana, es uno de los favoritos para reemplazar a Marco Aurelio Motta en el Exacibachi. Viste que hace unos días el presidente de la FIPAP dijo que no compartía mucho que los entrenadores de selección nacional estuvieran en clubes de la liga italiana. Ahí un poco como que se le movió el tapete a Manzanti y, bueno, parece que es el más voceado, digamos, ahorita el más voceado para reemplazar al señor Motta, el brasilero, ¿no? Y también, por supuesto, se va sumando gente a las negociaciones en la Liga de Turquía. Dicen que Fenerbahce ya no solamente quiere a Onu, también quiere a Sila, o sea, quiere armar el equipazo, ¿ah? Y Mónica De Gennaro también estaría un poco en planes de algunos clubes. Dicen que también la quiere el Fenerbahce, pero el Fenerbahce quiere a todo el mundo. O sea, la quiere el Fenerbahce, la quiere el Exacibachi, la quiere todo el mundo. Sí, las movidas en el voleibol en este momento están bastante fuertes internacionalmente y sobre todo, bueno, Fenerbahce que quiere el, no sé, el All-Star, el equipo ideal. O sea, si tienes el plato para hacerlo y tienes las reglamentaciones para hacerlo, pues bienvenido sea. Perfecto, así es. Pero vamos a ver, porque también estaban hablando de que Fenerbahce quería a Fedorotseva. Eso es un rumor que me ha llegado así, pero que Bruno lo encontró por ahí, lo vamos a comentar seguramente en Privet, pero tremendo, ¿ah? ¿Eh? Ya no solamente, si la logran sacar de Kazán, que es difícil, sería un golazo también, ¿ah? ¿Eh? Sí. A ver, por aquí varias personas están preguntando acerca del partido de Eduardo Romay, que sí, fue el regreso de Eduardo Romay, pero lamentablemente el Amstetten perdió por 3-1 contra el Union Raiffeisen Valbierteltel. ¿Sí? Valbierteltel. Perdió por 3-1, ganaron el primer set 25-16 y luego perdieron 16-25, 15-25 y 12-25. Lo bueno es que este fue el primer set que ganan en la ronda de arriba, porque habían estado perdiendo. Lo malo es que perdieron, lamentablemente. Sí, o sea, bueno, está en más nivel estos tres equipos contra los que no se habían enfrentado en la parte de arriba. Eduardo sigue siendo el mayor anotador de la liga, sigue siendo el mejor anotador de la liga y fue el mayor anotador de su equipo en el partido. Hizo 16 partidos en el Raiffeisen Valbierteltel. Hubo un jugador que hizo 25 puntos. ¿Qué es lo que sigue para Eduardo?
rápido. Ah, ya, ok. Sí, porque tengo algo de Ludueña también por acá. Ya, lo que sigue para Dardo es lo siguiente. Los cuatro que están ahorita en la tabla de arriba se van a enfrentar a los cuatro que sobrevivan de la tabla de abajo. Ahorita los de abajo también están jugando un todos contra todos, en los que van a quedar cuatro y uno va a ser eliminado. Entonces, se van a enfrentar los cuatro de abajo contra los cuatro de arriba juntos. Entonces, si el equipo de Romay queda cuarto, se va a enfrentar contra el primero de la ronda de abajo, y ahí es donde se arman los cruces para semifinales. O sea, incluso aunque pierda todo ahorita, no está eliminado. Simplemente tendría que ganarle luego a un equipo de los que ya le ganó antes en la ronda de abajo. Ahora, también ya sé lo que me van a decir, que no le ganó al VC. Sí, pues, esa sería la única cosa que podría salir mal, que se enfrenten al único equipo al que no le han ganado todavía. Pero ya, no es tan grave. Pero sí, o sea, la ilusión que teníamos de el equipo de Amstetten como el mejor de la liga se fue en el momento en el que llegaron los tres equipos que venían de la Challenger y de la CEF. Pero fuimos felices un momento, Tony. Como diría Lady Gaga, fue una perfecta ilusión. Mira, acá Bola y 360, al que le mando un saludo, y perdóneme porque prácticamente te voy a copiar este dato. No, mentira, un saludo para ti. El equipo de Daniel Urueña jugará este sábado la semifinal de su liga, Tony, así que hay que estar muy atentos, siguiéndolo, y por supuesto también toda la gente acá que está viendo el programa tienen que seguir al señor Daniel Urueña, ¿eh? Sí, escúchame, ¿sabes qué? Bola y 360, estoy ignorándote porque Ángela Leiva publicó a Bola y 360. La toquita en mi vida se me escapa. Saludos a vosotros. Saludos para ellos. Acá la gente se enchufa con la liga de Turquía. Mira, uno se va al Fenerbahce y muchos hablan. Ya es la segunda o tercera vez que leo el comentario de Clarivet que ya debería cambiar de liga, que ya la francesa no le alcanza, que no es suficiente. Somos pesados. Primero que Clarivet debería salir. Cuando ya salió, no, ya Clarivet cambia de liga porque ya la verdad es que no. Somos terribles, de verdad. Pero sí, debería salir, ya debería buscar otro reto, ¿no? Claro, o sea, el tema con Clarivet es que, bueno, Clarivet salió mucho antes de todo este éxodo peruano, así que fue inteligente en ese sentido. Pero, bueno, el margen Barreul tampoco es que le haga tanto bien. O sea, le hace bien estar en Europa, le hace bien estar en Francia, en una liga que tiene tantas jugadoras competitivamente de todos lados del mundo. Pero dentro de su crecimiento deportivo también tendría que pensar en posiblemente irse a otra liga. Ahora, no es que no haya crecido en Francia, sí ha crecido bastante. Ya saca potencia, que es algo importante. Pero sí, podría irse a otro lado. Es más, ahora que está de moda las agencias en todos lados, pues por ahí. Ay, verdad, un comentario. ¿Quién por ahí ha dicho de que las agencias no representan a jugadoras dominicanas? Por ahí leí un comentario. O sea, no es así, que yo tengo entendido que no es así. Para empezar, las jugadoras dominicanas están mucho mejor marketeadas que las peruanas, pero por algo que viene de años, y en el mercado están mucho mejor valorizadas, o sea, cuestan más caro. Claro, o sea, pero no es cierto que las jugadoras dominicanas no trabajen con la agencia, Sí, trabajan con la agencia. Es más, en la agencia de Maylaura hay un montón. Sí. Antes, lo que hacía la Federación Dominicana de Voleibol era colocar a sus jugadoras, y todavía lo sigue haciendo, pero no trabajan con agencias. Es lo mismo, por ejemplo, que Canadá también se preocupa como selección de que sus jugadoras estén en otros lados del mundo, pero no es que no trabajen con agencias, igual tienen agencias. Hay una chica que también se va a enfrentar con Maguilaura que se llama Mary Ale Belanger, que también es de la agencia. Así es, sí, hay muchas jugadoras que se mueven con agencias. Bueno, Dominicana tiene a Cristóbal Marte, que es también uno de los hombres con más contactos y más poderosos del voleibol. Esa no es ninguna novedad, ¿no? Entonces, obviamente, él también busca por ahí buscarles algún lugarcito, ¿no? En fin, Tony, creo que no hay nada más por decir. La gente quiere que nos quedemos a conversar, pero no sé qué tan factible sea eso, al menos hoy. Al menos hoy, sí. Ya vamos a hacer un programa más random de Sobre la Net. A todas las personas que vinieron, porque en el comunicado del programa de hoy dije que habían dos chilenas que se iban a ir a un equipo campeón. Sí. Ya, bueno, voy a hablar de eso. El equipo campeón es Universidad San Martín. Universidad San Martín de Porres ha buscado en Chile, y no solo a Paula Salinas, ha buscado a más jugadoras. Pero, por el nuevo tema que acaba de ocurrir hoy día,
y en vista que las dos jugadoras chilenas que estaban pensando traer todavía no han firmado nada, solamente estaban en conversaciones y todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con la liga, no podemos decir nada, porque no sabemos qué va a pasar con la liga. Pero sí, San Martín de Porres está buscando en Chile a jugadoras para poder traer aquí. Y no son jugadoras chilenas malas, ¿ah? Las jugadoras que me mencionaron son jugadoras que a mí me parecen buenas, que incluso han tenido más experiencias internacionales en Europa. Pero sí, están buscando en Chile, eso es, tal cual. Así es, vamos a por supuesto estar hablando, ampliando más sobre el tema y también sobre algunos temas internacionales que han quedado un poco en el aire. Pero bueno, muchas gracias a todos los que han estado conectados hoy día con nosotros. Con nosotros será hasta el día lunes, como siempre, a las 6 de la tarde, para hablar sobre todo lo que ha estado aconteciendo en el voleibol internacional, ya que hoy hemos hablado casi todo del ámbito nacional. Pero bueno, gente, sí. Ya que no va a haber liga, vamos a tener bastante tiempo para hablar de otras cosas, así que no se desalienten y hagámosle un seguimiento al caso de la federación con el IPD. Tenemos que estar ahí, o sea, el voleibol es lo que nos gusta, tenemos que defenderlo. Somos uno en este momento, ¿ah? Sí. En este momento sí, yo creo que hay que apoyar. Bueno, la Federación Peruana de Voleibol está dando indicios de que van a pelear esto. Entonces, si lo van a pelear, hay que pelear con ellos también, porque no puede ser que nos quiten el voleibol sin una razón. Que nos den una razón, ¿ya? Danos una razón, IPD. Si nos quieres cortar, danos una razón. Y si la razón es buena, nos quedamos callados. Pero sin razón, no, pues. Exacto. Nos vamos, gente. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, a los que han estado comentando con nosotros. En fin, gracias a todos los que nos dan estrellas. Y con nosotros será hasta... Ah, verdad, y estamos preparando un sorteo, ¿ah? ¿Eh? Así que estén muy atentos a estos días a la página. Vamos a estar sorteando cosas bien chéveres para que puedan entrenar en casa y cositas así. En fin, nos vamos ahora sí. Síganos en todas nuestras redes sociales. Este programa va a estar en YouTube en un ratito más, así que los que no terminaron de verlo por aquí pueden ya verlo después allá. Tony, ha sido como siempre un placer. Chao. Nos vemos, chicos. Chao.